programa, muchachos. No, imponente. ¿Se dan mucho, cuenta? Mucho, demasiado. ¿Se dan cuenta de lo mal que está el país? Lo mal que está el país. La crisis está que se va por la nube, muchachos. 30 programas de doping positivo, bienvenidos. Pensar que cuando empezamos se podía tomar agua. Sí. Increíble. Ahora se le ríe hasta Argentina, se ríe. Por favor. Muchas gracias, la calle. No, bueno, ya, bueno. Arrancando lindo para saludar a dos futbolistas espectaculares, muchachos. Vos me decís futbolista uruguayo y yo te los pongo yo dos. Sí. Así que definilos. Balón de bronce. ¿Cuánto? ¿Forlán tiene? Sí. ¿Fracasado? ¿Suárez? No. No. Tampoco. ¿Cavani? ¿Francescoli? Tampoco. ¿Algo de Bombón Meneses? ¿El Bombón Meneses? ¡Bien! Para vos, Fonseca. Para vos. ¿Messi tiene balón de bronce? Bronce no. Tiene oro, tiene oro. No, pero de bronce. Bueno, bronce no, Busca la vitrina. Andá. Revisá los premios. Y por el otro lado, un señor jugador debutó y está... No voy a decir que te estás retirando porque para mí tenés cuerda para rato. Tenés. Pero en la luz, en el medio, un montón de goles. Pero a todos. ¿Podemos hacer el video de Lobo Cordone? A vos te hice goles, a vos te hice goles, a vos te hice goles. El tipo jugó. El tipo jugó en América de Cali, en Defensor. En los dos cuadros grandes de este continente, Defensor y América de Cali. ¡Aníbal Hernández! Yo tengo la teoría que es el único jugador que ha dejado buenos recuerdos en todos los equipos en los que ha estado. Es una cosa increíble. Es tremendo. Hoy estamos hablando de eso. Es un jugador que vos decís, hablá con un hincha de Fénix, pa, la rompió Fénix. En Racing, nada, la rompió. En Defensor anduvo, en Tal anduvo. Anduvo en Sudamérica, imagínate. La perdida había que jugar. En Sudamérica, este es Sudamérica. Sí, imagínate los problemas que tiene. Naranja fluo, la rompía el hombre. Después, bueno, tuvimos un... No dice nada porque los recuerdos de Sudamérica son nefastos. Y como... ¡Los míos también! ¡Pero los míos también! Después, bueno, tuvimos un percance en aquella última fecha. Y dejame un aplauso para el Juaco, que no lo vemos. Vos, fuera de Juaco, vos... Aguanta la magia. Bichar ahí. Ya ahí está, gracias. Juaco. Ah, tenemos ahora. Sí. ¿Recuerdo de Aníbal? Un montón. No, más o menos algunas. Pasa que chido. Lo único que voy a decir es que empezaste a decir, en tal la rompió, el defensor anduvo, dijiste. ¿Anduvo? Sí, ¿anduvo? No, te iba a decir anduvo volando. Anduvo volando. ¿Cómo anda, muchachos? ¿Cómo están? Si lo dejamos seguir a Guille, va a continuar con todo el programa. Bien, primero, muchas gracias por la invitación, por acordarse de nosotros, por lo menos en mi caso, que ya soy un ex futbolista. Muy contento de estar y de poder divertirnos un rato. ¡Qué grande el Bombón, carajo! El Bombón, aparte, como de chico lo veíamos nosotros. Pensamos que todavía tiene 20 años. ¡Claro! ¡Vos, está igual! ¡Está igual! ¡Vos, está igual! Poquito más. Detalle. 41. Vos, podrías seguir jugando, no seas malo. No. No, rotundo, ya he probado con amigos y no es lo mismo que antes. Sí nos divertimos, jugamos de manera amateur, pero ni que hablar de lo que uno ve y estamos en el fútbol trabajando por suerte. Ya ha cambiado bastante de la época que me tocó a mí, por lo menos, ya a principios de los 2000 hasta el 2010. Cambia con el fútbol, la velocidad, la intensidad, ya cuesta un poquito. Aníbal acá lo puede comentar en carne propia. ¿Seguís teniendo esa pegada asesina? Sí. Eso en un fútbol 5 te hace la diferencia. Eso, tener uno que le pega fuerte es medio gol. Pero muchachos, Liga Universitaria. ¿Vos, uno que le pega fuerte? Ya se caracterizaba por pegarle fuerte con profesionales. Imagínate con amateur. Vamos perdiendo, ¿no? Obviamente que ya la fuerza no es la misma. Mirá, tu fuerza a los 80 años pegando en la pelota debe ser la que tenemos todos nosotros juntos. Bueno, sí, la pegada, un poquito ahí de la técnica que se va depurando con los años, pero nos divertimos con amigos, con estos futbolistas también, nos juntamos de manera amateur, intentamos organizar campeonatos más 40, alguno creo que ha salido por televisión, no sé si han visto. Es cierto. Está la posibilidad de volver a hacer alguno, más que nada para reencuentros y estar activos, conectados y no desperdigarnos cada uno por su lado. Seguir también pegado a la pelota, ¿no? Que nos tiene todo el tiempo. Si no estamos en la cancha, estamos mirándola, así que se extraña. Y bueno, juntarse con Grise, con compañeros, y recordar anécdotas, vestuarios y todo eso,
nos hace volver un poquito. ¿Qué la vas a volcar acá vos? ¿Vas a volcar? ¡Sí! Con ¿ya? filtro, me dijeron. ¡No! No. Con filtro. El Chino Peralta. Saludos a esos dos fenómenos, el Chino Peralta, qué fenómeno. Dale, sigue. Aníbal, y tenemos ahora a Aníbal, ¿cómo estás? Que viene con gol. Debe ser el primer futbolista que traemos que viene en la última fecha con gol. El sí, viernes. Me equivoqué, sí. Un error del rival. No, por suerte sí, bien. Gracias a Dios estamos bien y pasando un momento complicado en el equipo, pero bueno, yo lo personal estoy contento. Digo, es difícil a mi edad, con recién cumplido 37, estar en actividad en primera. Es complicado, como te decía Gombón recién, ha cambiado mucho. Hoy por hoy, si no te cuidás, viste, es muy difícil estar a nivel. Entonces, antes era más garra y corazón, viste, que antes era diferente el fútbol y se vivía un poco también diferente. Pero nada, bueno, agradecido, contento de estar acá al lado del señor. No, señor. Y, y bueno, nada, contento. Nos decía que hace un año Fuentes te trajo de vuelta al fútbol. ¿Cómo fue ese momento también en el que dijiste no juego más? ¿Y cómo fue ese momento de decidir, bueno, me dijeron que quieren que vuelva? No es fácil dejar el fútbol a los 36 años y decir, un año y medio volver a jugar profesionalmente. No, lo dejé a los 34. Claro. ¿Pero cuánto tiempo dejaste? Un año y medio casi. Es un montón. Es un montón. Y nada. Volver bien es un mérito triple. Nosotros dejamos hacer el programa, nos olvidamos los nombres de nosotros. Sí, ¿no? ¿Cómo que te llamamos? Yo falté el programa pasado, ¿no? Sí. No, ¿y qué? Y costó, pero bueno. Siempre agradecido con Julio, que me llevó de vuelta a la luz, y bueno, ese club donde naciste. Uno se inició y bueno, tiene muchos recuerdos, la hinchada, son todos amigos del barrio, es como estar en el grupo club. WhatsApp. Sí. Perdieron al capitán, a Sebastián Cardoso. Sí. Se fue el Seba, sí, por suerte se fue por él. Fato, sí, por suerte se fue. Yo se lo vi a mi prima, claro, con él. Por suerte no le salió eso, que bueno, se lo merecía, porque el Seba es buena gente y la verdad. Nunca se va a un asado igual en el plantel, ¿no? Es medio cocodrilo. Es bravo, es tío, los cocodrilos son bravos. Pero no, por suerte, ahora Chapa también se fue, viste, el pibe que también le costó, también lo ayudamos bastante ahí en el plantel, le hablamos mucho. Le hablaba, decía, vos dale, que volvés. Sí, es bravo el Chapa, viste que... No te deja hablar. Es bravo, pero no, entendió todo el guacho y se puso las pilas y bueno, lo demostró, viste, en el campeonato. ¿Qué diferencias hay entre la luz en el que empezó Aníbal Hernández y el de ahora en primera? ¡Qué pregunta! Nada, eso es milla. Esto es el Milan. Sí, ¿no? Es más, creo que después que jugamos la B, cuando yo debuté, el equipo se terminó desafiliando después por muchos años. Plantel, vos llegaste a jugar con el Chispa Delgado, sí. Con el Chispa, con Bori Acuña. Carlitos Camejo. Carlitos, claro. Claro, estuvieron cerca. Sí, con el Brian. El Hormiga Martínez. El Hormiga, claro. Teníamos el plantel teníamos. El Tian Pereira arquero. Claro. No, pelearte con eso. No, ese plantel. Andá a portarte bien. Ese es el problema. El Tian Pereira. Quiero saber qué es de la vida de Tian Pereira, vos. Te criás con esos nenes, después cómo salí. Y torcí. Salí. Claro. Tuvieron cerca, recuerdo, ese plantel. Hicimos una buena campaña en la B. Creo que estaba. No sé si llegó. La cancha en propio, ¿no? En propio. Parque Rivero. Viejo Parque Rivero. Exactamente, ahora hay un complejo de viviendas, creo. Hicieron un liceo ahí. Ah, iba. No. ¿Cómo hicieron? ¿Cómo de un lugar donde acabamos de nombrar eminencias hacen un liceo? Así está el país. Así estamos, así está el país. Así el Frente Amplio perdió votos. Así, por estas cosas. Ya mandarlo sobre a toda la gente que está en vivo. Y hay un comentario, mirá, dice, noche garoto hoy, se juntaron Bombón Meneses y el bombonazo pisa, dice Juan. Bueno. Pide, te manda saludos. Juan. Bueno. Juan, y bueno. Juan, a las 3 de la mañana. Juan Tapia, bueno. Y bueno, está. ¿Qué 3? A las 3 de la tarde. No pase por el Parque Valle, porque capaz que... Le mandamos un saludo a Tapia, ha sido espectador de este programa. No, y también nos dicen, ¿qué jugador Meneses? Lo vi jugar con el Lolo, si no me equivoco. Sí, Fénix. En Fénix jugaste con el Lolo. Claro, sí. Gran seguidor del programa, el Lolo. El Lolo es un crack. No, pero el Lolo nos comenta todo, pero es tímido, ¿qué le pasa? No,
Sí, no, 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 tímido para cámara. Ah, bueno, no sé, pero... Dice eso. No, tímido no es, seguro. Sí, tímido. Mejor jugadorazo y tremenda persona, querido en todos los planteles que he estado, es... Bueno, hoy ya es referente de muchos de los planteles y una carrera espectacular, ¿no? Pero creo que es el mérito más grande que tiene un futbolista de terminar y que sea reconocido como persona. O sea, tenés dos. El mérito de o terminar millonario y no reconocido como persona. Sí, yo prefiero terminar millonario. No lo logré, pero bueno, el otro sirve también. ¿Qué tal? Claro, porque vos te quieres hacer plata. Yo quiero ser recordado. El premio consuela, aunque sea, dame uno. Bien, bien. No, pero sí, el Lolo, aparte de que este tremendo jugador, como dije, y una persona espectacular, en todos lados que va. Todos los compañeros, alguna nota que vi que hicieron acá, también lo recuerdan. Sí, sí. Multinombrado acá, sí, sí. En Peñarol pasó que fue toda una delegación de gurises de chiquilines a hablar con el presidente de los aromos, se le juntaron todos y dijo, pa, con todos no puedo pelear. Claro. Pero no, venimos a pedir por el Lolo, hagan lo que quieran, pero al Lolo que se quede. Claro. Quería que se quedara. No, es un fenómeno. Ya está, Lolo, con este corte tenés que venir. Ya está. ¿Cuánto más? Pagar un asado. Pero ni que bueno, eso también puede ser. ¿No? Dijo que iba a mandar una camiseta a Lolo. Y no les conté. No llega. Pero por favor. Yo te digo, ¿mentiroso? Duro. Ah, bueno. Duro. No, pero pará, queremos hablar de los inicios. Los inicios que fueron, obviamente, complicados. Pero debutar en Nacional en los 90. 2000. Sí. Había algún... No, ya antes era un tipo, o sea, ya antes que debutaras en Nacional, ya claro. Todos te conocían. El lindo botijeo que había. Hermoso. Muchos recuerdos. Muchos recuerdos. Como siempre, un repasito corto. A mí se me dio todo como muy rápido. Subí después de un seleccionado juvenil, sub-17, de haber logrado una clasificación al mundial, jugar un mundial, tener el balón de bronce, me llevó a. Mismo año, finales del 99, a empezar la pretemporada 2000 con el equipo el primer equipo. Y bueno, ahí era el Botija en el momento. Venía de un momento complicado, venía saliendo el resabio todavía de lo que había sido el quinquenio y habían cortado el 98 con un plantel grande que se la jugó y después, bueno, hubo ahí también el 99 y el 2000 se enganchó. Pero el más chico ahí ya tendría 24. O sea, no era la época como ahora. Los planteles. No, bueno. O es al revés. Había algunos veteranos y después otros. Exactamente, bueno. Pueden comer vos. Muchas gracias. Sal. Estuvo muy bien. Bien aclarado. Gracias, Pablo, gracias. Estuvo bien. Bravo para toda la familia. Grande, sí, chico. Es ATP este programa, ¿eh? No. Y bueno, me tocó debutar ahí. Oh, pero coman, no nos hagan decirle 40 veces coman. Y bueno, me tocó debutar ahí. Muchos referentes del club que hoy en día son ídolos. Para mí también, en ese momento yo los viví, me tocó vivir en el Parque Central, así que yo los veía entrenar, los veía como ídolo, y bueno, me tocó estar ahí muy joven. Y siempre las anécdotas de la diferencia de los planteles, cuando se peleaban los premios, a mí me dieron 5 termos, me dijeron, tomá, andá a la cocina, cuando tengan los termos calientes los traes, y cuando volví ya... La reunión ya había terminado, o sea, una forma de cuidar a los chiquilines que no entraran en la confrontación con los dirigentes de aquel momento, o sea, te iban de a poco integrando en la responsabilidad. Otros códigos. Gente grande que se hacía responsable, referentes del fútbol de Nacional y del fútbol, Rubén Sosa, el Policía Silva, Manteca Martín, un plantel espectacular. Bueno, después más atrás venía Lembo. Sí. Chengue, OJ. El Pelle que tuvo acá, ¿no? El Pellejero. El Pelle era el más joven y era mucho más grande que yo. Sí. El Pelle ya tenía 40, creo. Y bueno, de ahí nos fuimos haciendo. Nos tocó una época muy buena en el club. Tocó salir campeón años consecutivos. Y eso hizo que la exposición de un juvenil que venía de un proceso juvenil fuera
exponencial, ¿no? O sea, pasás de ser desconocido a tener un, claro, una relevancia mediática de la época. Salías a la calle y la gente te conocía. Un poquito. Este, alguna tapa de diario. Normal, ¿eh? Normal. De lunes a lunes, lo normal. Comería cualquier ser vivo. No, 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 ¿qué otra cosa ibas a hacer? Vos lo hacés y no jugás el fútbol. El que no lo hace no tiene que jugar el fútbol. Exacto. Y bueno, este, y aprendí. Y desaprendí alguna cosa, pero también es lo que nos forma hoy, esa vivencia, lo que nos lleva a estar donde estamos hoy. Mira, y Aníbal, vos jugaste en cuadro grande en un país que tiene mucha gente como Colombia. En América de Cali. América. Ahí la posición también. Sí, obvio. Permiso. ¿Te atomizas? ¿Qué ciudad aparte de Cali? Yo, ¿no? Yo cometí Cali. El error de irme 4 meses solo. Cuando llegué. No. Eso fue lo peor que pude hacer. Claro, claro. Me terminé separando todo. Claro. Gente amistosa, ¿no? Claro. Ya, no, viste, son acogedores. ¡Ah! Te hacen sentir cómodo. Esa es la palabra justa, me parece. Y está, y ahí. Mira, Cali. Después que hice un par de asados, me puse todo lo negro bajo brazo, viste. ¡Claro! Fue la entrada para. Claro. Claro, llegamos un día y dicen: hay asado. Nos miramos con el flaco Canosa, habían tirado en un parrillero 4 churrascos. ¿Y el asado? ¿Cuándo comemos? El flaco me dice: vos, eso vamos a comer. Le digo: bueno, es lo que hay. Y voy, el asado. ¿Qué es el asado? ¿Cómo? Y claro, nos miramos y había jugo para tomar, viste, Coca-Cola. No entendieron nada. Así no, y no, voy, está, y ya de una, profe, ¿se puede traer una cerveza? Bien. Yeah. Tranquilo. No, Aníbal, ¿cómo va a tomar cerveza? Y yo, está, vaya en Uruguayo, cuando hacemos asado, nos tomamos un vinito y una cerveza para acompañar. Y somos campeones del mundo, ¿no? Como ustedes. Y está, claro, mirá, y el mundial, una Copa América tenés. Terminamos el asado y le dije, vamos para casa. Espectacular. Al otro día me querían dar la cinta. Este es el capitán. No, ahí hicimos buena campaña. Ahí. No, además era una América de Cali que venía de años jugando en la segunda división. Sí, habían dicho que era una maldición, que estaba. La maldición de Garabato. Era la necesidad del ascenso. Es lo mismo que Peñarol descienda y esté 5 años sin poder ascender. Claro. No, y claro, que vos llegues a la final y los jueces, 2 penales en contra, roja, esta. Siempre pasaba algo. Pues la América en la B. Tenía más televisado que los equipos de la A. Claro, claro. Entonces le daba rating y le era negocio. Entonces se hablaba de que era un negocio que la América no podía ascender. Y está, por suerte, el último año pudimos ascender. Claro, pero es casi imposible. Lo que haber sido en Cali cuando ascendiera. No. Esa le da la presión. Eso le iba a preguntar. Tiene un diablito en el escudo el de haber saltado el escudo. Y dijo: yo acá no quiero saber nada. Eso le quería preguntar. ¿Cómo fue el día del ascenso? No, divino. Divino, porque eso fue una cosa que nunca había vivido yo, un estadio explotando, la verdad que. Y después llegaba, después que ascendimos, fue una locura. Empezó en 15, el 17 de diciembre, empezó la fiesta allá en Cali. Vos pasabas por la calle, la gente estaba con los parlantes afuera, la cerveza y todo el día salto. Y dale que es tarde. Fin de año más largo del mundo. Esperá, vos no sabes lo que es para esa hinchada. No, y nosotros llegamos al hotel y ya nos llevaron a una fiesta privada que fue un quilombo. Dirigente, esposa, todo. No, terminamos mal, pero. Esposa, dirigente embarazada. Oficial. Claro, fue oficial. Y después había nada, suboficial. Ahí que está mi señora, mirando. No, grande. ¿Cómo era? Te sigue recordando. Ahora ¿no? Te salvo, mira. Escuchá, ¿cómo está el...? Porque obviamente cuando decimos fútbol colombiano, enseguida pensamos en las armas, el narcotráfico, el partido arreglado. ¿Te tocó alguna prisión o algo? ¿O algún compañero que dijera...? Un amigo de allá de Colombia me ofreció 10 lucas para que hiciera un penal, como me hiciera echar. ¿Y cómo le hiciste el penal? No, papelón era eso que estaban. Le dije, vos, pero me ofrecé el chirolo. Si me decís, hay 200 lucas, vos le doy un tiro a uno. Claro, pero me está ofreciendo el chirolo para que me va, después le hinchaba a la América, ¿sabes lo que era? Claro, más con el contexto de la presión. Nos concentramos una hora de Cali cuando estábamos jugando las finales y aparecieron allá. Se metieron. Estábamos yo y el flaco Canosa como dos Carlitos tomando mate así, y todos durmiendo la siesta arriba. Cuando miro para allá, digo vamos, flaco, una marea roja, ¿no? No, quedamos, le digo, quédate quietito y aguantamos como hombre. Me miraba el flaco, viste, como diciendo, vos estás loco.
Quedate quietito y aguantamos como hombre acá. Cuando vinieron los negros aquí no tuvimos parado porque nos iban a matar. ¿Dónde está el profe? ¿Dónde está el profe? Buscaban al profe, al técnico. Y tuvo ¿quién era el técnico? Alberto Suárez. Mucha espera, espera, ¿no? ¿Y qué, sí. ¿Qué hiciste con la 10 lucas? Le compré un autito ahí. ¡Ah, tranquilo! En otro país te ofrecen 10 lucas. Pero. Muchachos, ya probaron la carne, ¿no? Me ofrecen 10 lucas acá y le tiro sal al agua. ¿No? ¿Mat? Ya probaron la carne, ¿no? Sí. Bien. ¿La probaron los dos? ¿Vos? No, no probaron. A ver. Dale, dale, dale. Ya voy, ya voy. ¿Cómo está esto? Manteca. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, Nico? Porque es de PGK. Claro. Gracias, Nico. No, era para que puedas hacer cartel, pero ¿qué se le puede esperar? Está bárbaro, Nico. ¿Por qué? Está bien igual. Porque es de PG.mercado de carne. Variedad de cortes, cortes premium. En General Paz, 1428. ¿Querés hacer un asado con la mejor carne del mundo? ¡Del mundo! ¡Del mundo mundial! ¡Del mundo! Lo siguen en Instagram. Los tienen que seguir en Instagram. Arroba PG.mercado de carne. Pollo, chorizo. Hoy tenemos chorizo relleno, tenemos vacío, tenemos de todo. En General Paz, 1428, esquina Caramburú, en el shopping de Punta Gorda. Ahí, como le gusta decir a Bahillo, esquina Caramburú, en General Paz. 092-648251, 092-648251. Te atiende Juan Vique, que a esta altura ya es amigo, más amigo de Kili. Sí, es espectacular, es un tipazo. Le mando un saludo grande todos los lunes. Con un duque de la carne. Sí. De primer nivel. Y qué neca. Pero de primer nivel. Más lo que merecemos. Sí. ¿Ya querés hacer el acting? Nos sacamos el acting. Pasa que. Ustedes. No estuvieron en los Martín Fierro, yo no sé si ellos están preparados para ver una actuación de la con. ¿Cómo se llama? ¿Ya fueron al Sodre? Hemos ido. ¿Han ido? Bueno, van a ver cosas peores. No saben lo que es. No saben lo que es. Sí. Guille. ¿Qué? ¿Vos haces compras por internet? Claro, Juaco, yo compro mucho de manera online, pero el problema es la entrega. Nunca llega cuando lo necesito. ¿Sabés por qué es eso, Guille? ¿Por qué? ¡Ah! ¡No te llegan por Districard! ¡Claro que sí! Hermano, este es un pique para todos los que venden online. Si tenés un comercio, un emprendimiento y querés dejar a tus clientes contentos, satisfechos, contratá los envíos con Districat. Son el mejor servicio de logística del país. Te trasladan lo que quieras. Lo que quieras llevar. Lo que quieras llevar. Esto, pero lo que quieras. No importa. Ellos te lo mandan. No importa el tamaño, además. No. Importante. Y muy importante, además. Hacen entregas en el día. Si querés un servicio de envíos rápido, seguro y confiable, llamá a Districat 097-409-462. Districat, los mejores en logística para e-commerce. Ah, exactamente. Qué grande Districat. Vamos a darle. Exacto. Ah, hoy estamos haciendo un sorteo. Traete ahí. Bien. Vamos, nada que ver, pero... Sí, ya lo, no, ya, para pero, la gente que está... Tírame. Ahí está. Para la gente que está del otro lado... ¿Hincha del Club Atlético Peñarol? O no. O capaz que no sé, quiere una... Sí, la verdad. Peñarol Básquetbol. Peñarol Básquetbol. Sí. ¿Querés ganártela? ¿Querés ganártela? No, que después me la recorten, ¿eh? Alejate, acá a Wilson. Ahí está. ¿Querés ganártela? Trajimos a Grencho. No tenés que hacer nada, solamente poner que querés la camiseta, nada más. Sí, que tenés... nada, no es nada. No lo vamos a obligar. No tenemos ganas de hacer un sorteo. Ya hicimos sorteo. Lleva rato. Que no, ponés la camiseta y el primero se la. Hay que pagar publicidad, además, a veces le demos plata a Guille todavía. ¿Sabés lo que es darle plata a Guille? Es una tortura. Participo, pues, ya tú ya, Lucas. Todo el tiempo. ¿No? Y lo mío. Y vamos a. Hablando de que River ganó. ¿Cómo debe estar? Ganó la Torque. ¿Pero por qué? ¿Cómo debe estar él? Jugando el peor fútbol visto por el hombre, ¿eh? Pa, qué maquillaje. Y vos también querés jugar lindo. Ah, sos una cosa. Qué lindo, la verdad fue precioso. Un tiro al arco en todo el partido. Lucas. Uno. Que fue sin querer. Sin querer. Rándole. ¿Para qué más? Pero ya. Vamos con el muchacho, como ya lo sabes, desde el 16 del presente mes están habilitados los créditos automáticos del 16 de junio. Están habilitados los créditos automáticos del IRPF y el IAS. Pero ¿sabías que a partir del 17 de GI subió las precargas de las declaraciones juradas? Sí, lo parió. Ya hay tiempo, además. Si quieres saber tu situación y asesorarte al respecto, no demores. Comunicate a Estudio Cerón en Instagram o al 092-718-759. Repetimos, 092-718-759. 718-759 DC Estudios Asociados @ Estudios Cerón con C. Sí. Muchachos,
Daniel Cerón, le mandamos un abrazo grande. Sí, hoy estaba. A mí también. Yo esta semana lo voy a llamar. Hoy estaba desquiciado el muchacho Daniel Cerón, al igual que el servidor quien les habla, esperando que River hilvanara cuatro pases seguidos. Se logró por suerte en la jugada del gol y por lo tanto quedamos muy contentos para el resto de la semana. Y el saludo. Gracias, Chavo Díaz, sí. Ojalá estés toda la vida. No, bueno, pero el saludo también a la gente de Rock and Gol. También. Y a la gente de La Trinchera. Por favor. Cerveza de barrio. Martín Carbone, mi amigo Martín Carbone. ¡Sí! ¡Claro! ¿Sos amigo? ¡Qué gran! Compañero en formativa. ¿Mirá? Sí, gran jugador, buen delantero. ¿Sí? Muy buen delantero. Martín Carbone. Mirá qué bien. Villa Española, tiene primera Villa Española, ¿eh? Mirá, bueno, ahí capaz que de ahí conoces el conoce el bigote. Claro. Porque es el bigote. Es el bigote. El bigote lo invitamos 144 millones de veces. Constituyente y Martínez Trueba. Pero, claro, no, pone la cerveza, el bigote, cerveza de barrio, Constituyente Madrid Estudio, cuando quieras, ¿qué? Abandonar la Facultad de Ciencias Sociales para darte cuenta que el estudio es inútil. No sirve para nada. Mucho más en esa facultad. Podés pasar a La Trinchera. La luz para poner un liceo. No, es imposible. No, así ¿cómo vas al país así? Imposible. Explícame. La Trinchera, sí. Muchachos. También saludamos a Tiberio, Oakward cerca del Palacio. Accesorios Pierina. Accesorios Pierina. Ahora que los jugadores, la caravanita, la cosa, para todo. Sarlet, para hombre, para mujer. Sarlet barra baja, Sarlet barra baja UBI, para chico, también chica. Ropa y accesorios. Tenemos de todo, sponsor, la verdad que estamos repletos. La verdad, ¿qué fue? ¿Vergüenza ajena? ¿Qué fue lo que sintieron en este muy momento? Bien, muy bien, estamos hablando, la verdad. Ver cómo cualquier mediocre puede hacer un programa. No, ¿qué es lo que bien, sintieron? Bien, no, bien. Muy bien, ¿no? El acting bien. El programa. No, pero. Bien. Pero, a ver. Han tenido compañeros que decís, vos, mirá con lo mediocre que es, lo bien que le va. Nos pasó en carne propia. No, no. Nos miramos así, sí, ¿qué hacemos acá? ¿Qué hacemos cambiado? ¿Qué hacemos cambiado así? No, pero bien, no, muy bien, muy bien. Mirá con la mediocridad que tienen, todo lo que tienen, vamos a ser uno nosotros. No, tanto no. No tenemos la facilidad de lectura del hombre, ni la prestancia a la hora de hablar. Yo aprendí a leer. No, claro. Cualquier ser uruguayo, y yo esto lo firmo, y obviamente todos van a responder unánimamente que sí. Unánimamente. Era difícil. ¿Sabes que estamos en la escuela subiendo? No, escuchá. En la escuela lo pasaba. Todos hubiésemos dado. Yo por el comedor. Es más, tío, vos un familiar seguro porque a vos no te importa nada. ¿Cómo? Pero por jugar un año en primera. Seis meses. Por jugar. Un partido. Por jugar. Por tener contrato. 10 minutos sin mentir. ¿Sabes lo que hubiese dado? Pero un brazo hubiese dado. Gran mentira. Ser tartamudo. Gran mentira el periodista deportivo dice, no, yo no soy jugador frustrado. Sí, todos somos jugadores frustrados. Todos somos jugadores frustrados. Ah, el uruguayo es futbolista frustrado. El uruguayo es futbolista frustrado. Hasta que se demuestre lo contrario. Hasta que se demuestre lo contrario. Vos hubiese dado un familiar, seguro. Pero del interior, sí. Mi hermano Horacio lo daba. Lo daba por los jugadores también. Imagínate. A ver. Vos levantaste una copa con Defensor. O sea, yo, por lo que vos hiciste, hubiese dado a mi familia, que le mando un saludo, se está mirando. No, pero, sin dudas. Pero, tremendo. Un saludo, gracias. Jugando con Georgia, con G2, con... Y ellos con Aníbal. Claro, ¿eh? Y ellos con Aníbal. Era facilísimo, era robarla y hacerla a Georgia. Te solucionaba todo. ¿Es el jugador más despegado con el que jugaste? Sí, que me tocó ver así. Después allá en Colombia había algunos que estaban despegados, pero... Georgia fue uno de los que naturalmente parecía que iba trotando, te iba pasando, sacando uno, dos, increíble. Así, chiquitito, con los pelos así. Lo pegabas todo igual, ¿no? Como que no pendejito vos. No, corré, cuando lo subieron fue increíble. Un flaquito, un anillo así, los pelos así. Le digo a Cachila, vos, Cachila, ¿viste quién es? Me dice, no, ¿sabes cómo juega este pibito? Lo subieron, empezó a agarrar la pelota, ¿sabes qué? Le dije, vos sacásela porque no jugamos mal. Era literal. Escuchá, sacalo un rato, no jugamos mal. Vos estabas, jugaste el día de... Vos le haces el gol a Nacional en el Apertura 2012, pero en el Clausura, el que ganamos 1-0 con gol de Laxalt. Sí. ¿Ese estabas? Sí, pero no lo jugué. Ah, bueno, no lo jugué. Lo que jugó ese día, descomunal. Lo sacó a bailar a Arismendi. Le daba vueltas a Arismendi. En el parque fue, ¿no? Sí. Le daba vueltas a Arismendi. El gol de la Rajadeta que me gusta mucho, en la cancha de Cerro. ¡Oh! Muy maradoñano. Sí, pero ese, él no estaba, eso fue el año siguiente. Pero, no, qué cuadrazo, la puta madre. después nos ganaban esto a la final. Y sí, como siempre, te ganamos todo el aire. Te cobraban un penal ahí medio. Que no fue. 3-1. Que lo digo y lo veo. De jugar retirado. No se pierde mucho. El fútbol con amigos es bastante parecido.
No, no. Sí, sí. Miren que sí, no nos rompas eso. No, miren que tiene. El uruguayo vive de elección. No, Aníbal, decile que no. Tiene. Viajaste a Nueva Zelanda. Sí, no, bueno, eso es todo lo que lleva. Sí, pero pasa no. Que alguna vez no se da cuenta de esas cosas, de la magnitud de lo que uno... No, no, que es, vos sabés que la esencia tuya fue siempre quedarte jugando a la pelota con amigos, divertirte. Y de repente a veces no tomás la magnitud de las cosas como de repente estamos acá y decís vos... ¿Y esto? Esto es lo que les pasó. ¿Qué pero te imaginaste? No, imaginaste esta cara llegando a Miami hace una pretemporada. Imaginate, llegué y dije, con Ernesto Hernández, el arquero, estaba en el... Producto genuino. El nene estaba en el Deportivo Cali. Atajó Peñarol, no jugó genuino de Sudamérica, claro. Señor. Fue tercero. Él estaba en Deportivo Cali y yo en América. Claro. Los dos de Cali. Entonces, claro, pasábamos juntos allá, los dos. Sí. Y llegamos a hacer la pretemporada de Miami y iba Millonario, el LIM, América y el Deportivo. Y nos estábamos tomando mate y nos sentamos y digo, nene, ¿qué estamos haciendo acá en Miami nosotros? ¿No? De propio el Cerrito acá en Miami. En propio bueno, de, sí. Y San Martín ahí, increíble. Eso es lo que tiene el fútbol, ¿no? Claro. Un día estás en tu casa humilde o donde te hayas criado y de repente estás en un 5 estrellas haciendo una pretemporada, sea acá o en el extranjero. Yo conocí primero Francia que Pando. Tremendo, claro. Tremendo, eso es el titular de. Conocí primero Francia que Pando y su pared. Pando mejor igual. Claro, ¿sí? Sin duda, no le envía nada. Dijo la muda. ¿Sí? Dijo la muda. Pero sí, en realidad es eso, Te lleva, no es que. Tiene, no tiene mucho misterio, ¿no? Tiene. Igual para ¿sabes lo que quiero hacer? La pregunta a Guille que siempre hace. Eso, por favor. Un grande como el Tito Goncalves me decía algo parecido. Ustedes, los periodistas, le dan mucha vuelta, pero el fútbol es simple, es difícil. Para los que no saben, pero digo, no es, claro. Para el jugador no es tan. Sí. Que lo complica en otro en el entorno, capaz. Para Verstappen no es difícil manejar esa velocidad. Bueno, pero en el liceo. Cuando ibas, cuando estabas. Con el, no, con ya, tu padre. Liceo ya, no. De acuerdo. ¿Sabes qué? Este es bueno. En la última institución educativa que hay. Bueno, en el barrio, con los amigos. Ay, el barrio, bueno. No hay una diferencia. En el Concar, bueno. En donde sea. No hay nada. La familia que tiene al gurí, o a la gurisa que estudia, que tiene todas las notas altas, y al jugador de fútbol, y tratar mejor al que juega. Ah, eso es tremendo. Al nabo que estudia. Porque si lo merece, el grito famoso correo, querés estudiar toda tu vida. Vas al baile. Es otra cosa. Andá con el diploma al baile, levantar un amigo. No levanto nada. No, pero pará, cuando jugás con amigos. Gracias a Dios mi novia me banca, si no es imposible. Cuando jugás con amigos. No, gracias a Dios tienes novia. Por Dios. Pero cuando jugás con amigos y darte cuenta, te llega la pelota. Capaz que tenés 10, 12, pero en un momento te das cuenta y decís, vos les pinto la cara. O sea, tengo facilidad para esto. Y todos nosotros que tenemos dos piernas izquierdas. En el liceo sí, pero en la práctica no era tan. No, en la liceo, práctica, yo sigo con tus amigos. En el liceo con los que no jugaban sí era. Se notaba la diferencia. Pero, y aparte vos que jugabas así. A tirar. Un asado y cae uno y dice, no, pues yo puedo haber jugado al fútbol, pero. Y ahí tenés. Viste, son todos acomodados. Viste, el que no llegó dice eso, no, pues lo saco mal y después lo voy a jugar ahí. Va a levantar un corre y no llega al área. Nos ha pasado. Pero no me dijiste que casi llegas a primera, Sorete. Nos ha pasado y estar esperando con amigos exfutbolistas jugar un fútbol 5 y esperar a esperar turno y escuchar conversaciones ahí. Que me la diste mal. Te putea después y no la puede. No. La para y rebota 2 metros. ¿Qué digo? ¿Qué pasa a mí? Pega arriba. Claro, pate al arco y pega muy arriba. En la red siempre. Sí, esas cosas pasan, pero digo, cada uno tiene. Hemos tenido suerte. A ver, tenés un talento desarrollado y nada más que eso. No tiene mucho misterio. Tener un talento desarrollado que sea jugar al fútbol, él envía al mundo. Bueno. Digo que yo tengo un talento. ¿Sabré lo que es por ahora no? Sí, claro. Yo talento, la verdad. No, no, yo quiero dominar las 7 por lo menos, ¿entendés? O sea, yo no pido tanto. Hay profesionales que tampoco. El Pato Sosa en el Atlético de Madrid. No digas cosas que te viene a buscar o iba a hacer. El día que veo un video del Sebastián Pires. Yo lo quiero un montón.
¿Hacemos el espacio? ¿Cuánto vamos de tiempo, Nico? 38. Vamos a hacer una pausa. Pausa y el espacio. Y a la vuelta, o sea, si se van son unos boludos porque vamos a sortear la camiseta, así que. No opines más, vos. Y vos te callás la boca porque ya está. Mandá la pausa y andate. Así son los operadores. Mando seguro, fácil y completo. Lo que necesites llega a tu puerta. Districad, todo te lo entrega mejor. Districad siempre te llega. Te llega, te llega. Districad siempre te llega. Districad siempre te llega. Visítanos en districad.com.uy.
hablando de cultura, de libros, recomendando siempre poesía en la pausa. Ahí está, no, me discutían de la generación del 45. Cristina, Cristina Peirossi. No, no, la verdad. ¿Quién? ¿Qué calle, es de comer, ¿Qué calle es esa? De Maravilla. Está cerca de Propios. La neca, la carne, tremendo. Espectacular. Un saludo primero. Bueno, nos dicen, pero ojo, ¿qué conoció primero? Pasa que dice que es de cuando fuiste a Francia, uh-huh, antes que Pando, pero dice, bueno, pero ¿qué conociste primero en Francia? Pero bueno, no importa, no importa. La vida es igual, ¿verdad? Claro. Bueno. Luis Yoruba, ¿no? Dice Sebastián Villa Peñarol, no sé qué tiene que ver. Después quiero la camiseta, no dice Guzmán. Diego Silva dice la palabra Wilson. Yo leo lo que manda la gente. Ese es el nivel de nuestro. Esa es la fanaticada carbonera. O sea, un saludo a Mauro, a nuestro compañero que se está preparando. Claro, por suerte le queda poco, está al borde de la muerte. ¡Vamos, Mauro! Sí. Preguntale a Aníbal, no dice Darío, preguntale a Aníbal qué significa el club repecho para él. Del barrio. El club del barrio me abrió las puertas cuando dejé el fútbol, me abrió las puertas a amateur. Y le pintaba la cara. Y estuvo lindo porque armamos más lío que lo que jugamos. ¡Ya! ¡Lindo! Me daban un par de patadas y lo nenos, ¿viste? Así iba todo borracho a jugar. El único que iba de mate era yo, digo, avísame, vuelvo a invitarme. Porque... Claro, vamos toda la misma sintonía. Y ya dejé. Guille, decile a Juaco que salude a su primo por sus 50 años, que lo está mirando. Saludo a Sebastián, mi primo, 50 años está cumpliendo en este momento. ¿Y está mirando esto? Está mirando esto, increíblemente. En vez de festejar... ¿Pero qué está internado? No sé, ¿qué pasó? No sé qué le pasa, no sé qué le pasa, pero le mandamos un saludo grande. Además, está mirando desde Houston, Texas. ¡Opa! Ah, no. Houston, Texas. Después le dice... Muchas gracias. O sea que está con una capucha blanca y, ¿no? Y seguramente traficando. Le mandamos un saludo grande. Bueno. A ver, pero también no, a la tía Pilar, el tío Álvaro, todo la gente de Messi. Una pregunta para el Bombón: ¿cuál fue el mejor jugador con el que compartió vestuario? No de nombre o de trayectoria, sino qué jugador que verdaderamente era un distinto. Tuve suerte, jugué con unos cuantos, pero Horacio. Horacio Prado. Horacio. Un crack, Crack, crack. Habilidades de las que quisiera. Podía... ¿Y si le pegaban, no jugaba? Sí, claro, tenía todo. Guapo, rápido, técnico, inteligente. Había que darle la práctica, ¿no? No, la agarrábamos ni para. Yo tuve el Danubio, yo Nacional Formativa, o sea, desde que empezamos jugando en contra, después tuve la suerte. Y un tipazo, vino al programa y la rompió. Sí, es un crack, ¿verdad? Ya el chico ahí, Juan Nacional, para este hay que dársela. Sí, 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 aparte era así, flaquito, pero impresionante. Después nos dicen, bueno, tiene más propaganda que la camiseta de Villa Teresa, pero tampoco para tanto. En el 5 a 2 Aníbal la rompió, 5 a 3 fue, con Nacional. Ese día le dejamos el culo a la camiseta. Dos de Nacho Rizzo, uno de Georgian y dos de G2. Y dos de Felipe. El que hace G2 de tiro libre, no, fue el mejor gol de tiro libre que creo que vi de defensor. No. Le pega de la casa, le pega en el tornillo. Tom Payne. Y acá te digo que le pegaba, ¿no? Este le pegaba a Felipe también. La metió. Dijo que no, y la metió. No, se lo pregunté y me dijo que le podía decir. Brasilero, guacho. La pisaba, ¿verdad? No, era para que aprendieran. ¡Claro! Le hizo bien, lo hizo bien y lo potenciamos. Lo potenciamos. Después de zapatar empezó. No, fueron piñazos. No, a ver. Claro, lo pongo en contexto. Se fueron a las manos en la práctica. De verdad. Qué lindo. Algo sabe. No, pero pasa que... Y eran amigos. Y lo peor es que después fuimos a almorzar juntos y no pasaba nada con el negro. Éramos... Los compañeros. Bien entendido. Esas cosas son normales. Pero eso es real. Vos. No quería bajar porque lo fuimos a buscar con. Me acuerdo que yo me manejaba el Boca y llegamos con el Boca y Cachila. Y le dijimos, negro, bajá, vamos. No quería bajar. Claro, nos vio los tres abajo y dijo, toma. No es por defender a Felipe, pero está abajo. Está vos, está el Cachila y está el Boca. Yo no sé si bajo. Y Cachila jugando con una cosa así, ¿no? Vení, vamos a ir a almorzar. No, vení, vamos a hablar, no tengo nada contigo. No es personal, pasó una boludez ahí. Y nada, nos fuimos a comer y tal. Y ahí pasó todo, se le pasó el susto, pero estaba asustado el negro pobre. No, qué jugador. ¿Cómo para no? Qué jugador.
¿Qué jugador? No, pero decían eso, decían, se agarraron piña y fueron a almorzar. Era como el comentario, tipo, vos, pero, o sea. Fue real. Cosa del partido. Cosa del partido. Valorable. El fútbol tiene. Pero a ver, mejor eso que agarrarse las piñas y no hablarse más. Claro. Por favor. Pero antes era más común que ahora, ¿no? Claro. Ahora hay mucho mediat. Mucho Twitter, medio, se pelea por Twitter. Cachate, no, pero mucho, ahora se entera todo muy todo, rápido. Ahora sale todo muy rápido, todo el mundo sube historia todo el tiempo. Entonces, bueno, la intimidad. Antes se arreglaban. Cerraba la puerta del vestuario. ¿Qué pasa en tu época con si empezás a sacar una selfie en el vestuario? No, 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 no. Así tenía que agarrar. El... pero eso, antes los referentes, los grandes, los más habilidosos, te decían, ¿no? Agarrale y jugá, porque si no te pegan los rivales, te vamos a pegar nosotros. O sea, claro. Acá tenés que jugar, te respaldaban, ¿no? Te ayudaban a que. Si te pegaban alguna una fea, te salían por vos, sí, y te respaldaban. Y esas cositas, bueno, se fueron perdiendo. Y a veces en los entrenamientos, el roce mismo del compañero del fútbol, que pasa en las ligas amateur y pasa en todos lados, pasa, como decíamos hoy, no tiene misterio, esto es igual. Y a veces hay momentos de calenturitas y de cositas que hay que limar. Porque mentira que en los planteles son todos amigos. No, obvio que no, es imposible. Lo ideal es tener buena relación con todos, pero tampoco se puede, y que no está mal. Ahora, dentro de la cancha me parece que... Pero es imposible que 30 personas sean amigas, todo, o sea, sí, es imposible. Y hay muchos intereses de por medio, que quieren jugar, que claro. Bueno... Vos ahora sos, arrancaste como técnico en Paso de la Arena. La fíjate, nosotros somos cinco, nos llevamos con culo. ¿Cómo ves ese vestuario? ¿Cómo ves ese vestuario y cómo ves los cambios con respecto a lo que era antes o cómo vos arrancaste? Bueno, yo hace ya un tiempito que estoy como entrenador en formativas, hace ya 7 años. ¿Tuviste en Progreso? Estuve en Progreso 5 años. Había arranqué en 2014, mi primera experiencia ahí en Basani, armando dos categorías a la vez, cuarta y quinta. Después eso me impulsó a hacer el curso de entrenador. Tuve la suerte de entrar en Villa Española, también que estaba intentando en aquel momento, estamos hablando del 2017. Intentando armar formativas también con gente que éramos recién recibidos todos, y bueno, salieron cosas lindas. Nosotros lo que intentamos con los chiquilines es transmitir la experiencia vivida, ayornándonos, tratando de acompañarlo con los tiempos más modernos, pero sí cuidando eso de la intimidad, ¿no? De la foto adentro del vestuario, que no salga. El vestuario es sagrado. El vestuario tiene que ser sagrado, que su intimidad es sagrada. Tienen derecho a salir, a divertirse. Todos lo hicimos, son jóvenes, pero no las subas a las redes todo el tiempo. No subas una foto en el baile. No te suicides. Ya te jugás, no te moles. No te vas a matar. Exacto, que es mucho de lo que pasa ahora, ¿no? A todo nivel. A todo nivel. Se tienen que cuidar un poquito, hay que empezar a generaciones jóvenes a manejar eso, ¿no? De que las redes sociales tienen mucho a favor, pero tienen una parte importante en contra. Y bueno, por ahí vamos, lo futbolístico por un lado, lo personal intentando acompañar. Vivimos. Sabiendo que la mayoría no van a llegar, lamentablemente es así. Ojalá todos lleguen o todos tengan la oportunidad, pero lo importante es quedar para la vida con un buen recuerdo, con una enseñanza con un aprendizaje que le va a servir. La disciplina del entrenamiento y del vestuario te sirve para el trabajo, a ser cumplidor, a estar siempre, a no poner excusa. A lo que te toque estar, competir por leal, competir de la forma leal, que es la vida misma, ¿no? Se acostumbra a ser puntual el jugador de fútbol. Sí. Fíjate para las notas acá también, sí. Se acostumbra a ser... Es difícil que te llegue tarde. Sí, se acostumbra a ser puntual. Bueno, eso tiene que ver con las enseñanzas pasadas, ¿no? Con los tiempos de antes, bueno, te decían a las 8:30 empezamos. Bueno, a las 8 hay que estar en el vestuario. Estás antes. Hace un ratito antes. Gran frase del fútbol, de 8 para 8 y media. De 8 para 8 y media. De 8 para 8 y media. Sí, yo la cambié ya. Yo empiezo a las 9. Bien. Ese es el horario. Yo hay lo que cambié. Dormir un poco más. 9:01. Marchar. Claro. Yo en juveniles, yo he visto finales y que los técnicos sacan a. Llega uno tarde y dirá bueno y no juega. No juega la final. Claro, el tema es que si vos tenés 30 que llegan en hora, ¿por qué 31? El jugador 31 te llega. Salvo que le pegue como anillo, ¿no?
El fútbol tiene eso, ¿no? El fútbol no es tan fácil. Yo tenía un tenis con el baby fútbol que decía: yo quiero ver las notas para ver quién juega, pero después termina jugando siempre lo mismo, ¿viste? Termina jugando siempre lo mismo. No, ella no estudia, no. Pasaron cosas, pasaron cosas. No, pero vos también sos, o sea, más allá de que no sos técnico, en el vestuario, por lo que decís, le hablás a los gurises, o sea. Siempre te toca la parte, ya uno como más grande, a veces cuando. Más que nada cuando los ve que están haciendo algo que escucha venir. Hace esto, no ponga mala cara, entrena así. Porque esa es la otra hora, no los ponen y hacen cara fea. Escuchá, vení, yo soy técnico, vos venís, me ponés cara fea, no te pongo más. Claro. Digo, pensá como pensaría y el técnico. Y tu compañero que está jugando. Claro, aparte, entonces uno trata de decirle, escuchá, pensá como pensaría el hombre. Si vos estás parado acá, yo te saco, me ponés calaculo todos los días, entrenás caminando, no te pongo más. Pensalo vos como si fuera el técnico. Yo que estoy de este lado ahora, como entrenador, me di cuenta que muchas veces con esas actitudes le di la razón al entrenador. Mirá cómo, qué mal que entrena. Por esa mala cara, por ese desgano que me hice el rebelde, entre comillas, y no entrenaba al 100%, y el que ve de afuera dice, tiene su justificativo para sacarte. Pasa un montón que los jugadores después que son técnicos dicen, ahora entiendo algunas cosas. Algunas cosas, a todos, a todos. Es un peine de la vida cuando te quedas pelado, decía. Claro. Es buenísimo. Cada tanto uno se sorprende con mucho. Repetila. Soy viejo. Que la experiencia es un peine que te da la vida cuando te quedas pelado. Exacto. Es buenísimo. Gran ringo una vez. Pará. Nos vamos, ¿no? No, claro, después de eso. ¿No querés, Guille, que además me insististe con que sea en el primer bloque el espacio districado? Pasa que acá hay una pregunta que me tentó. ¿Qué crees que da la pregunta? Vamos a hacer la pregunta y después. Tiene que ver con robos, tiene que ver con. Bueno. En ese caso que nos gusta mucho todo lo que tiene que ver con hurtos, delitos y esas cosas, puedes preguntar. Que Aníbal cuente. Está, pero no sé por qué. Aníbal, ya tira de brazo. Que cuente. Cuando a él y a Fuente le afanaron en Colombia unos relojes y un celular. 6:30 de la mañana. Íbamos a hacer fútbol de Pascual. Digamos con el Seba ahí tomando mate. Claro, viene, Sebastián Fuente, el arquero. Y viene uno y se me pone al lado. Pascual Guerrero, gran estadio. Y me toca el vidrio, ¿viste? Y me digo, ¿qué pasa? Y dice, no me vaya a correr el auto, papi. Y lo miro, del loco de camisa, jean y zapato, ¿viste? Le bajé el vidrio, le digo, ¿qué te pasa, monstruo? Que no me bajé, que no me mueva el carro, me hizo así y la puso acá. Dije, no, tranquilo, papi. Oye, jefe. Y me dice, apagá el auto. Me dice, dame el reloj. No, dame la cadena. La cadena, el celular, y cuando me mira el reloj, me dice, dame el reloj. Cuando miro así, el Seba le estaba dando el reloj. Pará, lo peor no fue eso, le digo, ¿y el celular qué hiciste? Y dice, está cámara. Señor, se olvidó de esto. Jefe. Pará, tengo más. Yo no sabía si asustarme más, porque el tipo que venía acá, así apuntándome, o el Seba que temblaba con una hora. Y digo, este hace algo, abre la puerta para correr. Este me pega un tiro que... Después, a lo que fue, llegamos al Pascual, a la policía, a investigaciones, a declarar esto, ¿no? Salió en todos lados. ¿Apareció todo? No apareció. ¿Qué? 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 Pero qué rapidez policial, la puta madre. Pero llegaron los. Hay robo en Colombia, pero ¿cómo responde la policía? ¿Querés hacer la denuncia? No, gracias. No. ¿Para qué? Nos entendimos bien, fue. Si fue una buena. Fue una chavalena. Loco me pidió las cosas, se las di yo. Ahora sí, me tentaron. La gente. Todo lo relacionado con robos, sí. Me parece fascinante. Te decía una vez que estoy en jardín el sábado. Buah. Le mandamos un saludo a Cristian Pereira, obviamente. Tu amigo, vos amigo. Muy querido. Muy querido por la gente de Peñarol, obviamente, ¿no? Está en un momento. Sí. Porque antes. Pero a ver, habla mucho de Peñarol, Aníbal. En la luz. ¿Cuántas veces te hicieron quizá algo parecido a lo que le hicieron a Peñarol? Estamos acostumbrados. Eso es lo que pasa, que... Nos robaron. ¿Sabes? ¡Dale, dejate de joder! Una vez que nos cobran media para nosotros, no una. Bueno, te lo estoy diciendo. Una vez que nos cobran media para nosotros. Una vez que nos cobran media, no una. Media para nosotros. Al final tiene razón el del Robert que te afanó el... Está bien. ¿Por qué no te divirtieron? Está vacío ese gol. Una vez que le den. No sabe. ¿Cómo yo? Lo que pasa es que desconoce un árbitro que no le cobra su favor. ¿Quién roba a River? Además de River propio. ¿Crees que viste que le roba a Defensor? Defensor mismo. Sí, nosotros nos destruimos, nos autodestruimos. A Sudamérica, ¿quién lo roba? ¿Usted?
No hay que robar. Paguen los jugadores. ¿Qué? No hay que robar en Sudamérica. No pueden robarla nada. Mira, robando a favor de Sudamérica, ¿harían un gol? Tipo, cobrándoles penales todos los partidos. No, habría que pasar la mitad de la cancha. Ah, claro, ni así. Ese es el problema, no, no, bueno, un saludo a toda la gente. ¿A cuántos jugadores no le pagaron? ¿A cuántos jugadores dejaron adentro en su historia? No, no, hay que contar a... ¿Te pagaron? ¡Bien! ¡Uno! Bien. Esa es la minoría que nosotros tenemos que cuidar. Era un viático igual, ¿no? Pero... Ahí me pagaba Racing porque yo te daba préstamo. Pero... ¿El viático está o no? Listo, señor, no se diga más. Un entrenador que llegó con un recibo, muchacho, hay que ganar porque... Porque mirá, ¿no? Si no, viene... Buenísima, esa buenísima. Bueno, tenemos que contarlos que les pagamos en realidad. Porque no, después la gente te ve y te pide una camiseta. Che, dame una camiseta que vos te das. La tiene que pagar. La tiene que pagar. Claro, claro. Por supuesto. Ahora sí, vamos a arrancar con el espacio. Dale. El espacio de Stricad. Álvaro, vos yo creo que lo conocés. No sé si vos, Aníbal, si lo conocés, el espacio de Stricad. Es simple. Stricad es una empresa de logística de e-commerce, de logística de envíos. Por lo tanto, nosotros ideamos mostrarles. No tenemos dinero para tener los objetos en físico. Tampoco para imprimir más. De estas Y si lo teníamos, tampoco lo íbamos a invertir en esto. Tampoco ganamos ninguno, ¿no? Claro, tampoco. Tenemos 5 objetos aquí que les vamos a mostrar que ustedes les tendrían que enviar a un compañero o ex compañero que consideren idóneo para recibir este objeto. Opa. Por lo tanto. Acá todos respondieron. Nadie. Nadie. ¿Quién? Alguno vaciló, pero no vamos a decir nombre. Le mandamos un saludo grande a Cucuzú. No, mentira. Vamos a mostrar. Dentro de lo que entendía en su estado. ¿Esto? Whisky, ya. No sé si se ve ahí. Con un poco de brillo complicado. No. Es un balón de oro. Si querés laburar, Nico. Ver ahí. Oh, dale, boludo. Otra vez. ¿Viste? Es un balón de oro. Esto es un balón de oro para el mejor compañero con el que compartieron. Dijiste Peralta. No, claro, pero. El mejor compañero con el que... eso, puedes repetirlo igual. Pero el mejor compañero no, con el que... Increíble con lo termina que... Idea, claro. Increíble lo que juega. Este muchacho increíble lo que juega. Lo mantengo, lo sostengo. Peralta es lo mejor que vi en la cancha. Tuve suerte, como les digo... Jugué con muchos grandes jugadores. Jugaste con Rubén Sosa también. Jugó con Rubén Sosa, con el Polilla da Silva. Bueno, Varela, Regueiro en su momento estaban en un nivel, pero Horacio desde chico mostró ser diferente, ¿no? Era un disparate. El chino recuerda, pero Horacio, de los que yo compartí más tiempo, fue sigue siendo, creo que ahora todavía le mete. Si entran Salus ahora, juegan hace la diferencia. ¿Lo pasamos? Sí. No, porque no hay otro. Yo te lo comenté antes. El mejor que me tocó jugar a mí fue Georgian. De Rascaeta fue el mejor que vi como compañero y tuve la suerte de jugar con él. Aprendió todo de vos, te debe parte de su carrera. No, bueno, pega, no es tan. Realmente no me levanta los codos, ya le dije. Cuando vaya a levantar el codito un poco, dejásela ahí antes que te peguen a vos, móvensela ahí. Dale. Estamos en otro tema. Dale. Está bien, está bien. Dale, vos tirá. No, hace meses no venía el muchacho, lo extrañábamos. Sí, hace meses no venía, lo tuvimos que mimar. Estamos manejando bien el tema de pararse delante de la cámara. No, siniestro. Acá el tema de manejo de cámara y eso es un poco lamentable. Bueno. Vamos con el segundo objeto. Vamos a ubicarnos acá. Esto es un payaso, pero vamos a ejemplificarlo con un disfraz. Esto ya se lo guardo, ya sé que van a responder. Esto es un disfraz de payaso. Para el compañero que más rompía las pelotas, el más jodón, el que decían vos, por favor, no para de romper los huevos. Yo tengo unos cuantos. Mátalos a todos. No, pero tengo unos cuantos, pero... El Lolo, mamá. No pierde nunca el Lolo. Pero sí, es tremendo, el Lolo es... Pero también, yo qué sé. A ver, para no ponerlo al Lolo solo, capaz que lo conoce, el Kimba Ricardo Delgado, jugador de. Pasó un compañero nacional, fenómeno, jugador, una persona divina y un rompe un pelota, asesino, medio hiperkinético, pero bien,
Vamos a poner la Kimba. Para cambiar un poco. El Kimba de acá. No, yo tengo el traje para pa el arquero nosotros, Ramiro. ¿Sí? Ah, ya lo que. ¿Ramiro Méndez? Nada, ya lo que ese canario. Sí, claro. No, tenés que desenchufarlo un rato porque. Ahora está más tranquilo igual. Empezó a jugar, está más seriecito, viste, se puso más hombrecito, pero. La peor Ramiro. ¿Alguna que haya hecho? ¿Alguna? Pasa que no sé si se puede contar. La peor que se pueda contar. O algo por arriba. No, es el clásico que te está rompiendo las pelotas en todas las habitaciones, ¿viste? Que vos le decís, loco, es la hora, anda a dormir, ya te rompe las bolas. Pero está todo el día. Sirven igual, ¿no? Eso después tenemos a Nico Rollón, que es el que te divierte el vestuario de mañana. Tiene todos los dichos, te tira todos los bocados. Llega vestido de marrón, sos un sorete. ¿Entendés? Todo. Es que nos hace reír todas las mañanas. Bueno, del Kimba, una clásica de él era. Capaz que ahora no se usa más, pero el tema de la venda. La venda. Y dejabas una ahí para ponerte y decías, llegó fulano, ¡vamos! Ponte con lo que cuesta arrollar la venta. Otra vez, acá, y te dejabas una y venía por otro lado y ¡guau! Todo el tiempo, vos, dejame, te iba a llegar tarde a la entrenada. Vamos a bajar tarde a entrenar porque vos estás con las vendas y así. Esconderte las cosas, los zapatos con nudos y. Todo el tiempo. Maravilloso. Te vamos a preguntar, dice, sirve para esos planteles, ¿no? Sirve para los planteles que tienen una siempre, siempre. En las concentraciones, largo, un día, dos días, a veces con copa, uno así que... Bueno, un año que Nacional se fue de las manos con el tema de la joda, no sé si lo han contado acá, ¿no? ¿Cuál? Hace años, empezó con esto de la venda y pasamos a los autos de desinflarte una rueda. No, contala. Contala. No, bueno, empezó así, en la joda del vestuario, que te esconde, que te agarre, que te no sé qué, y bueno, empezamos. Sí, fue subiendo de tono porque... Me enteré que fuiste vos. Te cuento una. Yo me había comprado un autito y el Leo Romay no manejaba en aquel tiempo. Yo vivía cerca de la casa, entonces pasaba a buscar y un día, celulares StarTAC, tapa, maravilloso. Yo llego a casa, entonces que Leo, nos vamos, agarramos el mate, nos fuimos luego tomando mate. Me dejó en casa, llego a mi casa y me suena el teléfono, raro. Hola, Nero, comimos el tupper. Yo, ¿qué pasó? Saqué el termo, destapé, tenía una media, que no sabe cómo estaba. No. ¿Y sabe quién fue? Le digo, no, tengo idea, pero sospecho. Bueno, y al otro día, y así fueron la revancha. Y la revancha. Pero estaba en la media, después de entrenar. Nosotros, el agua de hoy es al lado de lo que era esa. Pero bueno, está. Y después millones más, la del auto que sabes vos y otras tantas que. La del auto Ortiz. Claro. No, otra. ¿Otra? ¿Cuál fue la que dijeron? ¿Cuál fue el momento que dijeron? Pará, basta, porque este muchacho está enfermo. Están a punto de matar a uno. Las cuatro ruedas de un auto en el medio de la cancha, los céspedes. No. Trabajo de ingeniería. ¿Cómo? Trabajo de ingeniería. Pará. Trabajo de ingeniería. Ni de la Fórmula 1 te sacaste. Era boxes. Se fue a dormir la siesta y cuando se despertó tenía las cuatro ruedas y el auto en taco. ¿Te vas a ir? ¿Qué fue? ¿Para el auto de quién? No importa. No, el auto de No importa. Escuché un nombre Munúa por ahí. No, pero eso fue otro. Munúa no entró en esa. Hay que meterse con Munúa aparte. No, aparte. Vos dijiste que Romay no manejaba porque no tenía mano, dijiste recién. Nos cortó el sexenio. Yo te escuché. Nos cortó el sexenio acá. No, fue ahí fue el momento con un muchacho, basta porque. Sí, ya está. Sí, claro, ¿no? Vamos a terminar. Un tiro en una pierna uno, era la otra, era así. Sí. ¿Qué hay más allá de eso? Bueno, la pieza donde los grandes se juntaban a hacer sus charlas. A planificar partidos y claro. Todas esas cosas. Vos vas al primer palo, vos al segundo, vos al boliche. Y ponía acá, pum, bueno. Y a los guachos no nos dejaban entrar, ¿viste? Vos dejame un ratito, ¿no? Que andate, que no sé qué, que vos no jugás, que esto, lo otro, bueno, está.
Y dije, algo tengo que hacer, ¿no? Me dejaron entrar. Y me puse a recorrer las habitaciones, no sé qué, y encontré un extintor. ¡No! Y la habitación no era muy grande, era. Estaba, y había una cantidad de gente importante. Metí por abajo de la puerta y solté. El polvillo dentro de la habitación cerrada. ¡No! Tiré para abajo. Bueno, fue. Y está, esto se terminó. Bien, claro. Me fui, me puse con las cocineras allá, me protegieron, a dormir. Muy bien, a dormir. Y así. Destapar la cama era un acertijo. Te podías encontrar cualquier cosa, pero revisé, nada, bien. Almohada, nada, zapatos, nada. Zapatos, nada. Error de bochilarias en su momento. Cepillos de dientes. Todo. Y ahí se pasó el tiempo de la siesta. ¿Ya? No, eso ya fue claro. Cena, ¿no? ¿Pero para ellos sabían, te descubrieron o no? Sí, claro, ah, sí, claro. Abrieron la puerta, claro, y se iba corriendo. Sí, y bien. Nada, va, ya va. Y bueno, durmiendo, y de repente siento incomodidad y no me puedo mover, y abro los ojos y estaba apretado en sábana y pipa, 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 nunca más, sí, soltame. Y bueno, está, pero cosas que quedan ahí, ¿no? O sea, anécdota. El lindo del fútbol. El lindo del fútbol. Aprendes un poco a no judiar. Ahora, hay que ser más grande y sí, sí, por abajo de la puerta. Qué espectacular. Vamos con el tercero. Esto que verán acá son un pack de 24 latas de cerveza. Acá lo pueden ver, más o menos. Para la persona que, el compañero que más le gustaba darle ocasionalmente o no ocasionalmente a la bebida. Arranca vos. Me la quedo. En su momento me la tomaba toda. Ahora ya no tomo nada. Tuvimos. ¿No era más del vino? Sí. No nos incluimos nosotros. Esto ¿qué no fruta nosotros. Doble el vino? Ah, tenía varios compañeros. Sí. Varios. Con Waterman era uno que espalda con espalda siempre estábamos. Sí, no, sí, sí. Cachila. Cachila me acompañó en muchos viajes. Sí. Gran dupla hiciste con el Cachila. Sí, Rodrigo Oliveira. Hubo un viaje de Cachila que se le fue de las manos. Y Cachila, sí. Un viaje de Cachila que se le fue un poco de las manos. Bueno. Gracias a Dios me había ido defensor. Me tiraron, menos mal que te fuiste. Si no estaba ahí. Yo tuve la suerte en plantel. Maravilloso, ¿no? En un momento, aparte de dulce de la institución nacional, me refiero, que habían varios. Oh. Pero, varios. No, igual el Pese nombró alguno también. Yeah. Sí. Estaban Carlitos Camejo. Yeah. Oscar Javier. Ahí está. Yeah. Pero dijo que era más del vino. Sí. Dijo que era más del vino. Pero esa, vino. Dale. Íbamos a concentrar, un compañero, íbamos a concentrar un día y llevaba un bolso así. Sí, al campamento. Y pasaba por. ¿Cuántos zapatos que intentaba. Clink, clink. ¿A dónde va, compañero? Te lo trajo una campana, ¿qué dice? Sí, venía clink, clunk, clank, uno para el fondo. No, muy fuerte. Pero sí, varios. De esto tengo. Incluido Johnson. Johnson y Johnson. Pero bueno, está. Otros tiempos. Ya está. Ya está morando. Ya está. Salud a la familia. Se ganaban títulos. Claro. Eso es otra cosa. Si ganás, salís. Si perdés, guardate. Eso a los guachos. Ándame, boliche. Perdiste, pero eso le decís a los guachos también. Claro. Perdés, guardate. Si perdés, no. Claro. O a cena en una chacra. Claro. Pero con Sudamérica, ¿usted cómo hace? No puede salir más. Dicen que vino que no va a cumplir ni la hija de 10 años. Son abstemios, ya son abstemios. ¿Sabes que estuviste bien? Dejaron el alcohol, dejaron todo. No hablo de Sudamérica porque es algo que me transmite oscuridad y yo soy un ser de luz. No hablo de esos temas, no. ¿Vos sabés que es hincha de verdad? O sea, ¿va a todos los partidos de Sudamérica? Sí, sí. No, pero espera, tampoco es que estoy diciendo que sos hincha pará, boludo. Bueno. Son la única persona en mi vida que conocí hincha de Sudamérica, vos y Julio Toyo, nada más. La familia, que son espectaculares, les mando un gran abrazo a Raúl y a Marcelo, que son lo más grande que hay, frecuentan este programa seguido. Oh. Tenemos hincha de Sudamérica que nos miran,
Mirá. Que es noticia. Pero bueno, tenemos, sí, tenemos esa condición. Y bueno, acá tenemos la mitad que echa defensor, ¿no? Uno, dos, ya está. Vamos con el cuarto. Vamos con el cuarto. Antes de que respondas. Esto es una caja de... ¡No, bueno! ¡Bien! No se ve un carajo. Es una caja de cigarros. Ya la gente sabe. Para el compañero que... más fumado. Una chimenea. Una chimenea, muchacho. El compañero que te sorprendía... El compañero que te sorprendía lo que fumaba... Lo que fumaba y lo que corría después en la cancha o lo que jugaba después en la cancha. Tengo dos. Uno que no corría, pero era un carro maní prendido todo el tiempo. Tremendo. Arquero él, ex arquero, ahora entrenador de arquero en equipo grande. Impresionante. Qué fácil, ¿no? Impresionante hasta entrar al... ¿Alguien lo vio con short alguna vez? Yo no vi un partido. Bueno, adentro de ese pantalón y la media. No me digas que el pucha. ¿Qué? ¿Puchito? Un cra. Sí, lo vamos a decir porque se lo merece. Ha hecho méritos como para decirlo. Buen arquero, campeón. Pero salir con... La única que corría era con el entretiempo. Al vestuario a pitar. Impresionante. Y después que sí me sorprendió porque pitaba y corría, Carlitos Camejo. Carlitos Camejo, un asesino corriendo. Seis partidos seguidos, no para correr. Y también. Un carro maní, así. Y tengo otro, pero está. No sé si estará. ¿En qué andará? Federico Vergara. Laca Vergara. Campeón uruguayo con Peñarol Nacional. Sí, Laca Vergara. Aparte, tío, una historia. Ay, me empecé. Hasta ahí. No, yo el que me sorprendió cómo fumaba y después cómo jugaba era el Flaco Canosa. ¿Sí? El Flaco Canosa era un. No lo hacía fumar. Jugamos. Bueno, también jugamos. Como sapo, jugamos. Estás jugando en Ofi ahora, estás jugando en el interior. Sí, estaba entrenador de Buris y eso. Sí. Lo vi. Y está después así, bueno, el pato. Patito también. Que corría, ¿no? Que tenía 7 pulmones y ¿qué pato? Humo también. Está. Lo dijo Gaglianone. Claro, sí. Ese Gaglianone dijo todo. Salado. Yo no compartí con cinco, él. Hay muchos 5 que han nombrado acá que... Sí. O antes era el plantel, era 70-30. Hoy el plantel era 10-70. Montelongo dijo que se sorprendía desde la primera vez que... ¿Fue Montelongo? Montelongo puede ser en Italia. No. Que cuando... No sé si fue Montelongo, pero pasado del plantel profesional, la cantidad de gente, los que fumaban. Sí. Él recién ascendido, ¿no? Se yo imaginaba estuve, primera, cuando él ascendió en River. Yo estuve cuando él ascendió en River, en el 2007. El primer año de él, de Motita Sousa, de Zambrana. Ya te vamos a preguntar por JR, pero. Juan Ramón, tra. Ya te vamos a preguntar. Seguí por la Montelongo. Porque... No, pero sí. Antes los planteles eran así, 70-30. Sí. Y ahora al revés. Entonces, Pablo Sosa. El pato, el Flaco Canosa, sí, me han sorprendido después en la cancha, ¿no? Porque siempre estaba que fumaba, después no podía claro. Tirar la pata. Estamos hablando todos sex, ¿no? Sí, claro. Sí, todo prescrito, ya, claro. ¿No? Está, no hay. No, aparte que el Gaby ya pasaba antes, va a pasar. El Luis el Gaby Cedré igual lo decía mientras jugaba. Sí, sí. Yo tenía en un bolsillo celular, en otra caja de cigarro. El Gaby Cedré, el Leo Estrada, que era claro, en ese río de la Plata América, era en una habitación, todos fumadores. Sí. Francesco y todo. Y el último, muchachos. Sí. Ya tenemos una. Ya cuando lo vean, no pone plata, pero. Este se ve bien, ¿viste? Justo que no paga. Ya es un anime. Esto es una caja de preservativos, ¿no? Para el compañero. Vamos a tener que cambiarlo porque en todo. Este no, acá lo podemos decir bien, ¿no? Hacía goles. El compañero que más la ponía, muchachos. Vamos a decirlo bien. Sí, el compañero que más ganaba. El compañero que más veces terminaba en casa ajena. Ah, sí. O en casa propia, ¿no? Pero... Sí, no, en mi caso, Gaby. Impresionante. Gaby Alves. Gaby Alves, Luis Tres. No, tenía todo, goleador, rubio, ojos. La vida lo premió. La vida lo premió. Lo hizo. La vida lo premió. Hay algunos que son elegidos. Sí, bueno, tocó por todos lados. O sea, bien, muy bien. Impresionante. De agarrar los rebotes. Impresionante. El plantel iba a agarrar los rebotes de Gaby Alves. No, es que ya ni ibas, al pedo. ¿Para qué? No, claro. El cierto que tuvieron un accidente y le queda la cara. No, seguí, hacé tu vida, no, tremendo. Aparte, boliche, cualquiera, en todo lugar, en imán,
El matador del parque. Matador del parque, impresionante. Pero un rendidor. Sí. Cagóle a todo. Impresionante. Y a todas. Bien. Por remate me pareció muy bueno como para pasarlo. Hizo goles, pero afuera hizo más goles. Me pareció bueno como para pasarlo el remate. Hay que ver la estadística. Gol. Mírala. Pregúntale a Luis a ver cuánto va en cada lado. No, tremendo. En su época joven, juvenil, era impresionante. Aníbal. A mí me sorprendió un compañero actual que tengo hoy por hoy, que no le podés mostrar nada porque ya pasó por ahí. No, bueno. Yo por la duda de mi señora no le mostré nada. Escuchá, esa también. Francisco Martirena. ¿Fede Martirena? Hoy por hoy está de novio, está prolijo, por suerte, está serio, pero... Hasta hoy, ¿no? En su momento, saludo, cuando llegué ahora a la luz, era... Es sex symbol del equipo. Le mandamos un saludo a la novia, Francisco Martín. Claro. A la novia Lechuga, hay un beso. Qué maravilla. Sí, bien, ¿eh? Y también tenía los compañeros que le decía, bueno, le tenés que dar un beso a los campeones todos los días, porque si no, no le... Nosotros, todos. 90%. 90% de fútbol, estamos liquidados. Pero no, sí. Ay. Vos recordás ese momento. Se acordó de esa noche en ese boliche. Agradeciéndole la vida. No se puede. ¿Qué hora estamos? No, pará. Ya pasó. El horario de protección al menor terminó. Claro que no hay. No, acá no hay. Acá no hay. Lo podemos hacer a las 2 de la tarde. El programa va a ser. No, bueno, está. No los vamos a quemar. No vamos a matar tan feo, aparte. No. ¿Cómo bancaron el espacio de titular? Espectacular, ¿eh? No fueron a matar en ningún momento. No titubear. Y ahora que terminamos el espacio de Tricad, la mejor es Juan Ramón Carrasco como técnico. La mejor. La que digas, qué hijo de puta. Todos los días. Salí y jugamos con 10. No. Sí, esa fue. En River, ¿no? La vi. La vi en el River y la vi en una selección uruguaya. No vamos a decir compañero, no importa. En preselección preolímpico. ¿2003? La que dirigió Carrasco, el pre fue el 2003. Ahí va, claro. Bueno, ahí. En la preparación. Un fútbol contra un equipo de acá, local, ¿no? En el complejo bastante nuevo, vamos a decir así, bastante básico estaba el complejo todavía. Y bueno, en la línea de tres, por acá no, que la pelota no pase por acá, que entre zaguero y lateral, que una vez pasó y dos veces pasó, salí, jugamos con 10. No, Juan, para. Una selección tampoco. Está fea, muy fea. ¿Cómo lo recuperaba después al hombre, no? No, la cabeza, esa la perdí. Sí. No. Si le dice a Aníbal Hernández, salí a Aníbal Juan Matías. Y bueno. Terminamos los bombazos. La cosa es clara, señor. Hay jugadores. Después agarro los zapatos y sigo. Pero la cosa es clara. Pero, a ver, ojo, quiero una lanza, así como te digo eso, de los mejores técnicos que me ha tocado trabajar de mitad de cancha para adelante, es de los mejores. ¿Vos en Feni lo tuviste, no? De los mejores. Ah, no, Juan Ramón no. No, tuve a Rosario. A Nero Tejera y a Bueno. Ah, y a Gustavo Bueno. Después, cuando vino Rosario, me fui. Claro. Había choque ahí. Carácter bastante. No, en una práctica nomás. Tiré un caño en la mitad de la cancha. Me dijo, bueno. No, acá no tires caño. No, pero tiré un caño. Abrí por afuera, claro. Y me metí. Bien la jugada. Casi un caño, pipi. ¿Qué hace? Digo, ¿cómo? No, ¿qué hace? ¿A dónde va? De hecho, a ver, me fui. Y chao. Ya está. Para no discutir. ¡Está brutal! Todo tomado. Esa fue la experiencia. Sí, me parece fascinante. Yo ya lo había tenido en la tercera Peñarol y terminé jugando lateral derecho y me dijo, no sé lo que precisa. Le digo, mucha, nunca jugué lateral derecho. Ahora, ¿te tuvimos Peñarol? En la tercera tuve, sí, un mes y medio, como dos meses. ¿Qué año? ¿2006, por ahí? Cuando estaba Gregorio, sí, 2006. Que estaba Moller en tercera. Pusieron a Moller en primera y no lo pusieron a Ricardo.
Estaba, ¿viste la creatina ahí? Julio Hermón estaba entrenando en tercera. Estaba... ¿Tuviste en la época de la creatina con Moller o no? No, 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 no. Por suerte no. No te digo creatina. Ahí conocí a la creatina. Ahí conocí la creatina de caballo. Bravo, se lo culparon a Moller, pero el que fue el que la llevó era otro. No sé, por el laboratorio. Yo me enteré. En la historia es esta. Yo me enteré por. No, 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 salió todo lado. Salió todo lado. Fue no, es que todo ahí lado. Fue cuando echar. Pero el que la llevaba fue otro y lo culparon al pobre Moller. ¿Qué era? ¿El que la llevaba? No. La vamos a dejar de ver para la gente que está mirando. Claro, sorprendió que metí. Wilson, cuanto más toma, menos habla. Claro. Mejor, es una virtud. Al contrario de todo el resto de la gente. Bueno, la pregunta que hacemos siempre. Pará, no, pará, me falta una. Dale. Te busco compañero. Está enfermo, por bien, suerte. Bien. Mauro está enfermo. Casi lo sabandea. Pero a ver qué piensa usted. Usted pasa por muchos equipos, el fútbol es así. Él es hincha Fénix, sí, la cara. Tenemos un compañero hincha Fénix, acá hay una bandera de Fénix. Pero se hizo hincha Fénix a los 30 años. Era de Peñarol, no importa qué cuadro era. No, era de Peñarol. Era de cuadro. Cambió de equipo a los 30 años. Se cambia a los 30 años. No, merece vivir. No merece vivir. ¡Eso! ¡Eso! Andate a cagar. Puede ser hincha, puede ser. Simpatizante. Eso es simpatizante. Un espectador. Un tiro en la pierna. Sí, sacrificado. ¡Sí! Sin duda. Por suerte, la fiebre está haciendo su trabajo. Sí, muy bien. Sí. Lindo, se están cargando. Por suerte, la enfermedad. Para la fiebre. Por suerte, a poquito. Por suerte, a poquito. En la casa de Mauro sin Mauro, pero bien. Por suerte, a poquito se lo está llevando en la infección respiratoria. Gracias, así que, lo que se hace en vida se paga. Este crecimiento de las infecciones, por suerte, nos está ayudando. Sí. Todo a vuelta. Le mandamos un saludo a todos los niños enfermos, ¿no? Claramente. Bueno, pero. La infancia, ¿no? ¿Cuánto perdieron este fin de semana el papero, el cuadro ese que jugaba? Empatamos 1-0. Gran partido de Ramiro Soria. ¿Sí? Que le mandó un saludo grande, también está mirando y arrancó un nuevo emprendimiento. Come, ¿no? Come, ¿no? Como siempre. Conmigo. Partido de universitario 0-0. Después vas y criticas a los jugadores. No. Escribiendo en el conservador. Sí, ahí, por favor. En repecho, un 0-0. Se festeja. Todo se festeja. Dos casilleros. Nadie se acuerda el resultado después. Ya después de la tercera ya no es padre. Ya se le fue todo. Nosotros 0-0, dos partidos siguió con el arco en cero. ¿Sabés lo que es eso para nosotros? No, la liga es tremenda. ¿A nosotros? Pero tenía el arco, había arco en el. Increíblemente sí. No sabés lo que fue. Momento espectacular. Estamos en un nivel de fútbol. Estoy por ir a probarme arriba de vuelta. Bien, bueno, creo que hay lugar. ¿Cómo pasaron, muchachos? Creo que hay lugar. Esos son los que vos le decís vos. No sé, no te das cuenta que no. No. Lo ves en toda la pretemporada, todos los cuadros. No, me sentí muy mal en un momento. Para una pelota, me cae un rebote, una pelota cerca del área, la paro, se me fue 2 metros entre que estaba pensando qué hacer. Eso fue decepcionante. El tema que tú, a vos, fue una caída. La pelota número 5 te queda arriba. Fue una caída, me cayó la pelota, la bajé, la paré. Parece el tío contando el gol de los ingleses. Estaba pensando qué hacer. Vi cómo se la llevaba el rival. Me sentí tan mal. Fue tan feo. Esa es la diferencia. Ver que se la llevaba el rival y decir, estaba parado yo. Y hoy estaba matando a los jugadores. Pero ustedes, no sé qué hacer. Hoy estaba matando a los jugadores. No, pero claro. Lo que yo jugué 10 años, 12 años en la Liga Universitaria, entre Liga Universitaria y Liga Montevideo. ¡Lamentable! Pero no lo digas, es público. Pero no, pero para decirlo, escuchá. Limitadísimo. No. Madre, pero más que leyendo el diablo. No sé lo que era. Y vos te llega la, o sea, teníamos una frase que era la pelota es un problema. Sí. Es una frase real. Vos, la pelota es un problema. Hay que sacárselo. Porque exacto, te llega la pelota en el fútbol 11. Hay que despejarla, ¿por qué? Porque entre que la paras, si la paras bien, te queda. Que ya es otro problema. Porque te pega. ¿Y qué haces, boludo? Porque en una. A veces es mejor perderla porque tenés algo que hacer, ¿entendés? Tenés que ir a recuperarla. Vas a marcar. Pero ese, ¿y qué hago? ¿Qué se hago? Pegaba y sentí marcado. ¿A quién se la paso? Porque se le pegaba al rival. Se la quiero pasar. Se la quiero tirar al puntero. Pero yo. Yo no le quiero pasar. Pará. Primero. Y pará. Si llego, capaz que. Posiciones, porque no es lo mismo. Cinco. Posición. Yo de zaguero. De 5 pisos. Sí, pero yo se la quiso. Torreira, así tipo. Pero yo te voy haciendo mucho para llegar. Jugadita, corrí 70 minutos y me sentí muy bien. Por primera vez en años, ¿eh? ¿Jugás en el futbolito? Opa. Sí, con un palo acá. No, pero claro, eso es tremendo. Sí. Ustedes le llega la pelota y está tranquilo, agarra no sé cuánto, le pego. Para nosotros, que te llegue la pelota es un problema. Hay veces que sí.
Con un arco y una flecha por ahí. Vos sabés que hacía con la flecha, te ponían a truco. Le hacía así, ¿no? ¡Claro! Yo no, claro. Así que cuando quieran pueden venir a Pampero, que necesitamos futbolistas de verdad, ¿no? Pongan un nombre. Alguna persona que pueda pasar una pelota. Bombón, ¿estás para ir un partido del Pampero a jugar? Vamos. Ah, no, caes con el bombón. Yo voy. Pero llevaron el balón de bronce. Lo pones ahí así, muchacho. Pesa así. Un poquito. ¿Dónde lo tenés? Casa, claro. Pero no, pero obviamente, sí. Viene alguien ahí para hablar. Pero lo tenés. Sí, sí, abrís la puerta y te lo. Te viene a cobrar usted y decís, pará. Mirá esto, flaco. O sea, ¿qué es esa coraje? Esto no estaba listo. Esto no estaba listo. ¿Puesto? Entrás pateando trofeo. Sí, dale, la casa como un menete. Va corriendo en un rincón, no sé. Trofeo, dinero, joyas. Sí. Está bien, un rincón. ¿Pensaste en mandarlo alguna vez, no? No. ¡Capaz que me pregunta! ¡Qué pregunta! Está mal, ¿eh? Eso es todo. Veo mal. ¡No, boludo! Pero... Pasaste por un momento. ¡Qué pregunta! Boludo. Podemos llegar a un arreglo igual. ¿Cuánto vale? Por eso te digo. No sé cuánto vale. ¿Cuánto vale? ¿Para vos cuánto vale? Un montón, pero... Nunca era tu trofeo. Decilo y vamos a ver. Ninguno de nosotros. O sea, ¿cuánto? No, no me preguntes a mí. ¿Vos me dijiste que querés vender? Vos ofertás. Yo si fuese vos. Claro. Yo si fuese vos. Si uno tuviera, ¿vos lo vendría? ¿Vos lo vendería? Si me dan 300 lucas. Pará, ¿vos lo venderías el tuyo, el propio? Yo vendería un hijo. Estamos hablando de números reales, ¿eh? Está tirando unos números reales. A mí me da 300 mil dólares y te lo doy. Vos, pará. ¿300 lucas? ¿Verde? ¿Verde? ¿Dónde viví, Nero? ¿Qué? ¿Dónde viví, Nero? Bueno, pero yo digo, ¿hasta cuánto lo vendí? Yo en la Taona. ¡No! ¿300 lucas, Washington? 300 lucas, estoy viviendo en la Taona, tranquilo. Que vayan de puerta número. ¿No? 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 No sé. ¿Cómo está en la calle? No, ya la hacemos la calle. Vamos a golpearte. Vos conseguís las 300 lucas y después hablamos. Después, ¿cómo? Te movemos. 300 lucas, amor. Pero dice, no. ¡Regamba! No, documentado. Hacé el recorte, Nico. Hacé el recorte que quede documentado. Ofreció 300 lucas. Ya le hicimos cheque. Ya le hicimos cheque. Se entendió todo como el culo. Yo lo que acá se entendió lo que se tiene que entender. Acá estamos mirando más allá. 300 lucas, dijiste. Acá se entendió lo que se tiene que entender. No, ¿cómo te miraste? No. Así. Ahora no. Así fue. No huyas. Así fue. Ahora banca. Como Guille López, te doy por vida con el bombón mereces. Ya te veo muy comprador. Yo dije, vos dijiste, vos si fuera yo. No, dijiste. Vamos a grabar. Volvamos a grabar. Vos si fuera yo. Vamos a grabar. Mandá los saludos que tenías que mandar. Antes de que te hagamos un cheque firmado. Mirá que acá te amenazamos con dos cosas, dos palabras y ya te vamos a buscar, tranquilo. No tengo dónde sacarlo. No, 300 lucas, ¿no? ¿De dónde la saco? ¿Cómo está el riñón? Llamo al bolsillo. La salud. Si te despertás con tu tajito. En una bañera con hielo no pasa nada. Para un tráfico ilegal está. Joven. La puta madre. ¿Algún fondo de valija? ¿No? No, como le pasó a la... Como... La ¿cómo pasaron? ¡Oh! ¡Pasaron! Espectacular. Lindo programa, muchachos. Mandá los saludos. ¡No! Bueno. Mandá los saludos y el sorteo. Dale. Lucas Gallo, ganador de la remera de Peñarol. Acá se anotó Susano. ¿Esto lo topado? Básquetbol. Este año tienen que ganar la liga con Greyer, no sea malo. Ay, abogado, está con... Ah, no te cagué, trajeron a Greyer. Es la mejor incorporación de los últimos 20 años del básquetbol. ¿Y por qué? No, pero de pedo, ¿sabes qué? Entre los 8, vamos a ver si entra. Los 8 ¿Le gusta el básquetbol? No. Tomá. Es un deporte de mariquita, digan la verdad, porque está bueno. No. Son grandes. Tampoco. ¿Otro deporte que, aparte del fútbol, le gusta? ¿Boxeo? Aníbal, ya sé. ¿Boxeo, sí? Te miras una peleita. Tengo a mi hijo que pelea. Opa. Ahora dejó de entrenar, pero estuvo compitiendo y todo. ¿Qué? Dice que es el mejor entrenamiento del no, boxeo. Salado. Para una... Y lo deja, igual está medio rayado acá. Yo no puedo pedir que salga normal. Y el ADN ya está. Ese sí es mío.
Ahí te diste cuenta. Cuando me dijeron, señor, venga a la comisaría a buscarlo, usted, papá. Sí, sí, sí. Sí. ¿Eh? Ahora, si te llaman de la facultad, no, que se va. No, 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 no estudia. A mí no me venga a mentir. No me venga a mentir. El ADN que necesitaba. No, pero me sigo más el boxeo por él, porque me siento a mirar mucho con él. Me dice, veníamos a mirar esta pelea, mirá este, pelea así. Yo no entiendo, un pomo, ¿viste? Pero digo, sí, mirá qué bueno. Que, ¿cómo mete la mano? No, no, ella anda volando. Le digo, no, pero papá, el otro que te estoy diciendo. Ah, bueno, está, los dos andan volando. No, deporte así. No, 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 no. Comer asado. Fútbol, comer asado, ¿eh? ¿Esto? Ah, estamos intentando, eso es buenísimo, ¿eh? El mejor, más sano del mundo. Pero sí intentamos, tengo una nena, mi hija Sara, que hace multi. Intentamos que pase por todo. Que, claro, que tenga cultura deportiva. Sí, eso, eso. Todo lo que no hizo el padre, chico. Que aproveche y lo pueda hacer. Tenis, handball, entonces, natación, todo lo que pueda. Y después, si algún día se le da. ¿Y el que se acerque? ¿Botejita que se acerque? Ahí hay boxeo. Ahí perdemos. Nos pasa que te, dice, boxeo, dice Lucas Gallo que te cambia la camiseta que acaba de ganar por el trofeo. No negocias muy bien, Lucas Gallo, digamos. No es un buen negociante. Lo siento, Lucas Verde. Una camiseta de mira, no me va. No me decían la luz, ¿no? Un balón de bronce con la camiseta que hice Peñarol Vázquez. Estamos lejos, pero. Pero podemos arrancar. Podemos arrancar, es un inicio, tiene la intención. Ofreció más que este, ¿no? Te dijo 300 y después bajó. Bajó, se tiró para atrás. Como si yo fuese vos. Mirá los nervios que tiene. Está pensando. Lo que va a hacer tu novia cuando llegues a casa. Claro. Así mirando, que tenés 300 lucas. O sea, que dijiste que no me vas a comprar esto. No me llevaste a cenar el viernes. Esto para agua de la canilla. No compras un bidón. No compras. Un montón. No, o sea, como le corto el bidón. Un montón. No. Pero ese viento hace una cedida. Sí, estamos tomando fuga. No se estamos hidratando bien, Vitor. Creo que no lo tenía que haber dicho. No, bueno, está. Creo que no lo esté mirando. Pero. Los últimos saludos, Alicia. Los últimos saludos. No, que Lucas Gallo preguntó cómo hacíamos que nos escriba al Instagram y pasa. Por acá no, creo que por la radio, por Universal. Por Universal porque se la lleva Mauro. Muy bien. Sí, Mauro que sobrevive, ¿no? La enfermedad que tiene, que por suerte dice. No, o sea. Va, que vaya Universal, después se va a morir o algo y. Claro. Si no, puede ir a Martinelli. Sí, vos a Martinelli, directamente. La voy a poner acá. Claro, en el cajón. ¡En el cajón! Sí, antes la pelea y ahora de Fede. Claro, le ponemos sí, la le mandamos un saludo grande a Mauro que está mirando el programa, que además. A 20 metros acá. Tampoco, sí, está mirando mejor. Gran asador, además, lo perdimos, pero tuvimos el sustituto de Joaco Viola. Muchas gracias, Joaco. Un saludo grande a todos los que nos miraron, un saludo grande a todas las personas que siempre nos siguen y que siempre nos comentan. Y la pregunta de siempre, muchachos, ¿pasaron bien? Impecable. Espectacular. La verdad, espectacular. Es la pregunta que nos gusta hacer porque nadie te va a decir no, la verdad que no. No, pero no, o sea, la verdad está bueno el programa, es linda la dinámica y distendido. Muy, muy extendido está. Capaz un poco mucho, ¿no? No. Si tuviste a Cucuzú. Y a Yeti, ¿no? Junto. ¿Qué ficha? Y no le invita a Noé. Claro, justo. A los invitados que nos miren, el programa 50. Vamos a ver cuántos reunimos. Ante la arena. Vamos a ver si estamos vivos primero, ¿no? No creo. Un saludo grande a todos. Nos vemos en el próximo programa, próximo lunes. Gracias por acompañarnos. 30 programas ya. Sí. Insólito. Y 300.000. $300. Por eso es que la buena ante la arena. Muchas gracias, muchachos. Muchas gracias, muchachos. Chau.